La radio a mí siempre me ha gustado desde que soy muy, muy pequeñito. Siempre estaba escuchando permanentemente esos momentos del desayuno con mis padres, ¿no? Escuchando la radio, escuchando las noticias, escuchando cosas que realmente no comprendía y que me llamaba mucho la atención la forma de contarlas, ¿no? Porque me parecían muy sencillas y también con un acceso muy, muy fácil. En mi Walkman de aquella época, que teníamos esas tostadoras con radio, mis amigos siempre iban escuchando música y yo siempre iba escuchando la radio. Así que yo creo que desde bastante pequeño, chale, unos 10, 11, 12 años, que yo ya tenía que ir al colegio yo solo, pues la radio era la que me acompañaba. Realmente yo creo que no entendía muy bien lo que estaba escuchando, pero me gustaba ese rollo, me gustaba ese ambiente, me gustaba tener esa compañía mientras podía ir andando. Así que creo que tenía claro, antes incluso de querer ser periodista, de que la radio iba a ser parte de mi vida. Yo creo que durante muchísimo tiempo la radio ha pecado de un exceso de convertir la participación del oyente en algo divertido, en algo folclórico, ¿no? Esas llamadas del oyente, opine usted sobre la noticia del día, usted qué piensa de esto, y realmente el oyente lo único que podía hacer era prácticamente entrar en un sanedrín cómico, ¿sabes? Donde los profesionales de la radio pues casi que se rayan con ellos, o de ellos incluso en alguna cuestión. Pero yo creo que la radio ha tenido que esperar un poco hasta la explosión de las redes sociales para que la gente pueda participar y la gente pueda estar dentro de lo que es una emisión de radio, de poder proponer, de poder hacer. Antes se podían escribir cartas a mano, todos sabemos que las cartas a mano en los grandes medios nunca acababan de llegar a su destinatario, ¿no? Porque eran muchas las que se recibían, lo que también te demuestra que la gente siempre ha querido participar en la radio. Lo que pasa es que ahora es todo mucho más inmediato y todo es mucho más sencillo. Entonces los mecanismos que se abren dependen mucho de los programas, dependen mucho del tipo de público al que estás dirigiendo. En una radio hay muchísimos públicos, hay muchísimas horas al día y por tanto hay mucha gente distinta que puede escuchar. Y ahora mismo con internet no es solo encender la radio y ver qué programa están poniendo por las ondas, sino ahora por internet tú eliges tus programas, los escuchas cuando te apetece, los escuchas cuando quieres, le mandas un mensaje bueno, malo o como sea a través de Twitter, a través de Facebook, a través del correo electrónico, y por tanto eso también se ha convertido en una forma de supervivencia de los programas de radio, ¿no? A lo mejor no tienes unas grandes audiencias según el estudio general de medios tradicional, pero sí que notas que cada vez hay una respuesta mayor en esas redes sociales, en ese público selectivo que te va a buscar en internet y que te escucha porque te quiere escuchar a ti, no es lo que salga por el aparato de radio, ¿no? Entonces yo creo que hay todavía mucho por hacer, se están haciendo cosas nuevas, sobre todo con las redes sociales, pero creo que todavía el oyente tiene que dar un paso más y participar más, querer poner su voz en lo que es la construcción de la radio, la construcción de los programas y sobre todo de los temas que le interesan. Hacernos ver también a los periodistas qué es lo que le interesa a la sociedad, porque muchas veces los periodistas creemos que esto le interesa a la gente y a lo mejor estamos muy equivocados, ¿no? Y por eso es necesario que la gente participe, para que nos trasladen de verdad, desde su punto de vista individual, no hay que olvidarlo, nunca hay que pensar que un tuit es una generalidad, es un colectivo, es una opinión individual, pero te puede indicar más o menos, si se repite, por dónde van los tiros, ¿no? Todo este cambio tecnológico brutal que ha habido en los últimos años también nos ha acelerado a nosotros el ritmo. Por ejemplo, yo hablo trabajando en la radio, en los servicios informativos. Aquí en Radio Nacional tenemos boletines cada media hora, imagínate. Queremos contar cosas nuevas cada media hora y muchas veces no paran de salir noticias sin contrastar, que tienes ganas de contarlas porque dices, ostras, esto es importante, ¿no? Pero al final tienes que pararte y tienes que pensar en una cosa elemental del periodismo, que es no cuentes nada, no publiques nada, si no te lo confirman dos fuentes distintas, por lo menos, ¿no? Es decir, eso es el mínimo. Y eso tienes que buscarlo pues, con los medios que tengas, agencias de prensa, fuentes locales, gente que te pueda decir
pues sí, ahora mismo hay un tanque en estas calles de Yaoundé, yo qué sé. Entonces alguien te lo tiene que contar, alguien de tu confianza. Eso es muy importante también en el bagaje del periodista durante lo que ha sido su trabajo, ¿no? Pero claro, es muy complicado, la viralidad te arrastra, o sea, una imagen viral en internet que tenga 2 millones de retweets te arrastra y se convierte en una noticia porque sí, a lo mejor no lo es. Entonces uno también tiene que ser fiel a su intuición, a su forma de pensar y también plantar cara un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, pues esto no lo cuento porque no lo considero noticia, o esto sí lo cuento pero lo voy a verificar, y si no soy el primero que lo cuenta, no pasa nada, pero por lo menos el oyente que nos está depositando su confianza, y en nuestro caso como empresa pública, que nuestro sueldo sale del bolsillo de los ciudadanos, pues hombre, hay que ser muy cuidadoso y hay que contar las cosas que tengas la capacidad de verificar. No siempre es el 100%, pero sí te puedes acercar bastante si tienes un determinado método de trabajo, ¿no? Yo creo que la radio siempre ha sido muy, muy creíble porque se basaba en líderes de opinión a los que tú recurrías si te caían bien o si estabas de acuerdo con ellos. Uno no ponía el programa de radio de un señor con el que no estaba nada de acuerdo, ¿no? O sea, uno siempre quiere que el locutor o la locutora le refuercen sus propias creencias, sus propios pensamientos. Sí que es verdad que en los últimos años la televisión ha cogido una deriva más hacia el espectáculo que hacia la información, cosa que en la radio no ha ocurrido del todo. Yo creo que porque en los tiempos que corre se valora mucho más la televisión porque te da imagen, porque te da más audiencia, y entonces la radio ha quedado como un poco a salvo de toda esa ola, de todo ese tsunami que potencia la imagen por encima de todo, que potencia el impacto. La radio, al no tener esa capacidad de ofrecerte una imagen, al tener menos recursos técnicos para explicar las cosas, yo creo que se ha salvado por eso. Ha preferido entender que su credibilidad, que su confianza, es la mejor herramienta para retener al público. Y por tanto, tanto las radios comerciales mantener sus inversiones publicitarias y las radios públicas mantener su esencia, su forma de ser. Obviamente es muy distinta una televisión privada de una pública y una radio privada de una pública. Los contenidos, o sea, están ahí y se nota que hay una diferencia, ¿no? Y yo creo que es eso, que cada uno tiene que aprovechar sus propias debilidades y también sus propias fortalezas para escoger su camino y para hacerse diferente. Y yo creo que por eso la radio sigue siendo hoy un medio en el que se puede confiar, en el que la gente confía, aunque tenga menos audiencia que la televisión. Yo creo que en España en los últimos tiempos la crisis del periodismo, la debacle de los grandes medios, ha generado oportunidades, ha lanzado a los que eran un poco valientes y no se lo sabían todavía, que han creado medios nuevos, entiéndase eldiario.es, entiéndase Infolibre, entiéndase La Marea, que a nivel internacional no tienen una apuesta clara, porque sí que es verdad que subcontratan contenidos, pero creo que es interesante el enfoque de derechos humanos que están adoptando. Creo que es un enfoque que otros medios, por ejemplo El País, se han visto obligados a adoptar con Planeta Futuro, por ejemplo, a raíz de esa competencia que le ha salido, por otro lado, en Internet. Lo cual está muy bien, lo cual a mí Planeta Futuro me parece muy interesante. Me parece muy interesante los distintos blogs que se están haciendo en distintos medios de comunicación. Medios nuevos como eldiario.es, como Infolibre, como La Marea, como Diagonal, que uno puede estar de acuerdo o no, obviamente tienen una ideología detrás y la plasman, como hacen absolutamente todos los medios, pero sí que ese enfoque es novedoso y sí que ese enfoque va mucho más allá que el que ofrecían los grandes medios. En la radio, yo tengo que decir que creo que en Radio Nacional hablamos mucho de información internacional, contamos muchas noticias
que no escucho en otras radios, que no veo en otros medios, porque tenemos más espacios informativos. Tenemos un programa diario de una hora de información internacional y ahí un periodista una hora todos los días se las ve complicadas, ¿eh? A veces para llenarlos. Y entonces tenemos la posibilidad, y lo hacemos, de hacer cosas raras, de hablar de Gambia durante 5 días seguidos en un programa de radio a nivel nacional. Pues eso no lo hace nadie técnicamente, lo hacemos solo nosotros. Radio 5 también son 24 horas de noticias y de reportajes. Ahí nosotros, en 5 minutos para la cooperación, contamos historias que no se cuentan en ningún lado. No porque la gente las desconozca, sino porque no tienen espacio. Entonces nosotros aprovechamos ese espacio y los periodistas que nos dedicamos a ello lo intentamos. Y hay mucha gente, pero sobre todo es muy importante también hoy en día entender que ya no es necesario acudir a un medio para informarse. Uno, a través de las redes sociales, puede seleccionarse sus propios periodistas confiables, sus propios medios interesantes, y crear cada día su propio medio de comunicación a través de esas noticias, cogiendo informaciones de todo el mundo. Yo creo que es una posibilidad enorme, y por supuesto que hay muchísimos buenos periodistas en España, freelance, con contratos estables, que trabajan muy bien. Vamos a decir casos, Xavier Aldecoa, Pepe Naranjo, Lola Hierro, por ejemplo, que en cuanto a África a mí es lo que más me interesa, Gemma Parellada, corresponsales de medios clásicos, Javier Espinosa, Enrique González, Javier Lafuente. Son distintas formas de contar las cosas, son distintas empresas, son distintos conceptos, pero que yo creo que aquí tenemos cosas muy buenas en España de periodismo. Falta obviamente una estabilidad por parte de los medios. Aquí tenemos a Cristina Sánchez, a Juan Tato, a gente que cuando viaja demuestra que hay buenos periodistas, que simplemente lo que hay que hacer es tener ganas, tener las ideas claras y tener un espacio importantísimo en el que contar. Los medios tienen que apostar por nuevos contenidos, tienen que apostar por globalizar los contenidos y por humanizarlos también, ¿por qué no decirlo? Pues yo le diría que primero tuviera muy claro que quiere ser periodista. Si no lo tiene tan claro, no merece la pena, porque lo va a pasar mal los primeros años. La situación del sector es una calamidad, es un desastre. Somos muy pocos los periodistas que hemos conseguido un empleo estable, o incluso los freelance que consiguen, buscándose la vida, tener una red de medios compradores de su material estables para poder vivir. No te estoy hablando ya de tener una hipoteca, sino que te estoy hablando de poder sobrevivir. Entonces, para ser periodista, es una profesión muy bonita, obviamente, no voy a decir yo lo contrario, pero hay que tenerlo muy claro. Porque además es necesario para mover el culo y para buscarse la vida. O sea, es una profesión que te exige salir a la calle. El estudiante de periodismo lo que tiene que hacer desde el primer curso es salir a la calle y buscar un contacto con la realidad. O sea, eso es fundamental. No sirve de nada estudiar periodismo sin salir de la facultad. No sirve de nada querer dedicarse a la radio sin ponerse delante de un micrófono en primero de carrera. Hay radios locales, hay las radios universitarias, hay millones de formas para hoy en día, con los medios que hay, montar un programa de radio en internet en una hora. Un podcast, un blog. Todo eso, aunque parezca mucho trabajo, aunque parezca que nadie te está escuchando, poco a poco alguien te escuchará o poco a poco alguien te leerá. Pero sobre todo tú te estarás formando un bagaje, te estarás formando un conocimiento y te estarás convirtiendo en lo que es un periodista, que es alguien que poquito a poquito va haciendo su propia carrera. La carrera no cae del cielo. Y vas a pasar muchos años hasta que te den un premio. Y va a pasar muchos años hasta que tu programa lo pueda escuchar tu abuela, tu madre o tu padre. Pero tienes que hacerlo. O sea, es decir, es un sector muy complicado, es un sector en el que cuesta mucho hacerse un hueco, pero es un sector precioso, es un sector con las posibilidades reales de lograr un cambio en la sociedad y en el mundo, aunque sea pequeño, pero cuando notas ese cambio, es la mejor profesión del mundo. La radio, si la comparamos con los otros grandes medios, la prensa y la televisión, tiene un defecto. Y es aquel refrán de las palabras se las lleva el viento, ¿no? Tú puedes subir la radio, te puede llegar un mensaje,
pero ha desaparecido después. Solo se queda en tu cabeza. La prensa está ahí, el papel. En internet está escrito. La televisión tiene las imágenes. Todo el mundo entiende que la televisión es el medio más impactante. Pero la radio no, la radio solo tiene voz. Y muchas veces la radio, digamos, es considerada como un medio menos influyente que los otros dos. Pero también hay una cosa muy importante en esto de comunicar. Es que es cuando tú trasladas un mensaje, que eso llegue a la gente hasta dentro. Y muchas veces la televisión, por exceso de imágenes o por una velocidad excesiva en el montaje, pierden matices, pierden sentimientos. Y la prensa, obviamente, es muy difícil que un artículo sepa sacar los sentimientos tan bien como lo pueda hacer la radio y la televisión. Por una simple razón, la radio coge un sonido, que es la voz de una persona, es un ambiente, es una gallina paseando por un campo, es una vaca pastando. Todo eso son un cúmulo de sensaciones que en el cerebro está demostrado que tienen sus efectos. Y por tanto, si de lo que se trata es de contar historias humanas, qué mejor que una persona contándotelo a ti mismo, ¿no? Y yo creo que eso la radio lo consigue, la televisión también, por supuesto. Pero creo que a veces la televisión, en un afán de querer contar muchas cosas, lo acelera todo mucho y no profundiza lo suficiente. Hay programas de televisión, por ejemplo, En Portada, que es todo lo contrario, que es un relato pausado, perfecto, que te va a contar exactamente todo. Y eso sí que es un éxito, contarlo. Pero no es lo mismo un telediario, que las crónicas son muy cortas, un reportaje, digamos, de unos 5 minutos. La radio, como tenemos menos posibilidades, las posibilidades que tenemos nos permite profundizar en ellas y nos permite sacar esa frase, ese sonido perfecto para cambiar en el pensamiento del oyente, que es de lo que se trata cuando hablas de cambio social. Eso es lo que se busca, impactar. Y yo creo que poco a poco es una cuestión también de hacer el oído y poco a poco la gente, a través de los podcasts que cada vez se escuchan más de este tipo de programas, se está dando cuenta porque cada vez se mueven más. Y ahora vamos a nuestro asunto, el saneamiento. Ya sabes, 400 millones que no tienen todavía saneamiento, acceso a saneamiento mejorado, casi 1.000 millones que defecan al aire libre. ¿A quién le pedirías tú que rompiese el silencio sobre el derecho al saneamiento? Un tema que todavía tiene bastante de tabú. De tabú y de desconocimiento, ¿verdad? Parece mentira que esto de aquí no lo tenga tanta gente en el mundo. Basta con darse un paseo por África y tener que cagar en una letrina infame o en un agujero subido apoyado en dos tablas para darte cuenta qué es lo que tenemos y cuántas vidas se han salvado gracias a este cacharro de aquí, ¿no? Yo creo que es fundamental que hagamos una enorme incidencia en los colegios, que expliquemos a los chicos y a las chicas de mañana que hay tanta gente en el mundo que no lo tienen tan fácil como lo han tenido ellos. Nosotros hicimos un reportaje en 5 minutos para la cooperación sobre Ruanda, que hablaban de un proyecto que consistía en la barbaridad de instalar un retrete en un colegio. Y el propio director nos decía que lo había cambiado, pero no solo a la gente del colegio, sino a todo el pueblo. Que había muchas menos infecciones, que había muchas menos enfermedades derivadas de no tener saneamiento. Entonces, creo que es fundamental que le contemos a nuestros chicos que es una realidad que existe. Nadie está diciendo que ellos la vayan a cambiar, pero tienen que tener muy claro, porque la cooperación al desarrollo es muy importante cambiar las cosas allí, pero también es importante cambiar las cosas allí y aquí hacer incidencia de lo que pasa en el mundo para que ese cambio sea total. Y tenemos que seguir peleando. Por supuesto, hay que decirle a los políticos que no reduzcan la ayuda a la cooperación al desarrollo hasta la infamia, como ha ocurrido aquí en los últimos años en España. Hace falta apuestas claras por entender que lo que ocurre en la otra punta del mundo también es responsabilidad nuestra en el momento en el que utilizamos sus recursos naturales, en el momento en el que les vendemos materiales manufacturados con sobreprecio, nos llevamos su petróleo, les devolvemos gasolina al triple de precio. Yo creo que estamos todos ya relacionados, nos guste o no. Y por tanto tenemos que asumirlo.
Tenemos que asumirlo y tenemos que hacer que nuestras generaciones de futuro sepan cuál es la realidad para que ellos valoren lo que tenemos aquí, no se despilfarre y se ayude a los demás a... Probablemente sea una estupidez decir que alcancen nuestros niveles, pero tienen que acercarse, por supuesto que sí. Pues a mí me encantó hacer un reportaje con Ongawa sobre el trabajo de Gaspar y Gracián en Tanzania. Como un chico que no tenía retrete cuando era pequeño, hoy estaba instalando saneamiento en las aldeas cercanas a donde él creció, ¿no? Como gracias a la formación, él hoy está solucionando algo que ha vivido desde muy pequeño. Y lo mejor fue recibir comentarios de oyentes de decir qué maravilla de reportaje o del artículo que escribí en mi blog, por abrir un poco los ojos, ¿no? De realidades que no están tan lejos y que obviamente son muy distintas, ¿no? Yo estoy dispuesto a seguir haciendo, por supuesto, reportajes de este y de otro tipo, a levantar la voz y sobre todo a intentar que no nos olvidemos de que es necesario que todas las personas de este mundo tengan acceso al saneamiento. O sea, hay que mojarse por esta realidad porque salva muchísimas vidas. No hace falta hacer ninguna investigación para demostrarlo, es una realidad. Y todos, medios de comunicación, oyentes, que también tienen que exigir a través hoy de sus redes de participación de los medios a que hablen de estos temas, a que no se olviden, para que todos tengamos muy claro lo que significa y lo que se puede hacer. Es complicado porque a veces cruzas esa línea sin darte tu cuenta, ¿no? Porque estás hablando, en nuestro caso, de proyectos de cooperación al desarrollo, que todo parece lleno de buenas intenciones y que muchas veces tienes que rebuscar bastante, por lo menos nosotros lo intentamos, buscar varias referencias en los medios que tenemos, sobre las organizaciones, sobre los proyectos que se han hecho, las posibilidades que tenemos de hacerlo desde aquí, obviamente, que son limitadas. Pero también hay que entender que se puede vender como un concepto de caridad o se puede vender también con un concepto de acompañamiento, de estar al lado de personas que tienen unas necesidades y que, oye, si aquí tenemos recursos de sobra, ¿por qué no emplearlos en ello? ¿Por qué no intentar hacer incidencia social para recaudar fondos, para hacer instalar un retrete en un colegio en el corazón de África? Es complicado, sobre todo también porque entramos en el marketing también de las organizaciones de desarrollo, ¿no? O sea, decíamos, es un equilibrio complicado. Hay determinadas organizaciones con un tamaño muy grande que utilizan ese marketing para recaudar más fondos y hacer más proyectos y tal. Y muchas veces, a lo mejor, había que sentarse a parar y decir, ¿por qué no os centráis en esto que tenéis ya montado en vez de aspirar a mayores cosas? Por supuesto, hay de todo, nos lo podemos encontrar de todos los ámbitos, pero yo tengo la sensación, después de cinco temporadas de 5 minutos para la cooperación, que casi todo el mundo, a lo mejor hay alguna excepción, casi todo el mundo que trabaja en cooperación lo hace convencido de que hay que cambiar las cosas y de que la mejor manera que tenemos es... a lo mejor lo de ayuda suena precisamente a eso que decía la compañera, ¿no? de la caridad, pero a lo mejor sí acompañar, a preguntarles qué necesitáis. Os vamos a echar una mano codo con codo. Yo desde Europa no te voy a decir cómo tienes que hacerlo, sino dime tú en qué te puedo ayudar para que esto sea una cosa de los dos y que, por tanto, la parte, llamémosla española, europea, como queramos, y la parte local formen parte de una misma familia gracias a un proyecto o gracias a una colaboración de muchos ámbitos.